Muy bienvenidos a Show On. Llegamos al sábado y estamos aquí todos. ¿Cómo les va, chicos? ¿Bien? Excelente. Sí, sí. Bueno, qué lindo. Una gran semana. Una vez más acá. Una vez más o la última. Y una última la vez. La despedida de Nico. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti, me voy. ¡Apa! Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Libertad, por fin libertad lejos. Que no nos extrañe después. A mí no me vengas a buscar. Feliz Navidad, feliz año nuevo. ¿Cómo no me voy a extrañar este equipazo? Claro, qué locura, ¿no? ¿Qué año? Pasó un año y nos encanta estar. Y por supuesto, él va a volver. Es viaje personal. Pero nosotros vamos a seguir trabajando porque hoy tenemos mucho en nuestro programa. Por ejemplo. Por ejemplo, música. ¿Eh? Y por ejemplo, eventos. Siempre estamos en todos los eventos. Y además en una presentación de cine, mejor dicho, de serie. Espectaculares, así que tenemos muchas cosas para mostrarles. ¿Se quedan media hora? ¿Nos quedamos todos? Nos quedamos todos. Dale, así comienza el show. Seguimos disfrutando aquí de Show On y como siempre decimos, para los más pequeños de la casa, nada mejor que festejar mi cumple. Y si lo haces en McDonald's, súper divertido y además súper rico. Mi cumple de McDonald's. Para mi cumple deseo una fiesta llena de colores. Y McDonald's trajo mi favorito. Ahora podés festejar el cumple de tu peque en McDonald's y elegir una temática para tu fiesta. Mi cumple, un universo de deseos. Bueno, acá en la provincia está pasando algo histórico, que se está grabando una serie ambientada acá, en Tucumán. ¿Pero en qué parte, Ren? En Tafí Viejo, y por eso viene el título, ¿no? Tafí Viejo, la serie, y estuvimos ahí en el lanzamiento, ¿no? En la conferencia de prensa donde lanzaban la serie. Me muero. ¿Vos te imaginás de qué será? Uy, yo todavía no sé. Siento que va a estar buenísima, y encima sí. Las actuaciones son estelares. Está Emanuel Rodríguez. Eso, le mandamos un saludo, porque es amigo, y lo queremos mucho a Emma, así que estamos felices de que sea el protagonista de esta serie. Y nos vamos a Tafí Viejo, ¿te parece? Vamos a Tafí Viejo. Vamos. Mira, esto es lo que pasaba. Querido Eduardo, director, bueno, un día especial, ¿no? Sí, muy emocionado, la verdad que muy, muy emocionado. Todos los amigos, compañeros, acá Javier, Luciano, Machín, Laurita, o sea... Este Prina, es un día y ver tanta gente y todos tan felices, yo no puedo creer. Bueno, a ver, tener el lujo de tener un director como vos que venga y observe y los artistas tucumanos están felices, ¿no? Qué lindo poder seguir incentivando, ¿no? Que los ojos de la gente sigan brillando. Sí, yo de alguna forma esto que decís, los ojos de la gente, yo trato de poder reflejar lo que veo y la gente taficeña, sí. Me encanta, ¿viste? Me encanta la calidez que tienen. Y en este contexto, en esta naturaleza y con esta historia ferroviaria y con Javier, con Luciano, con Machín, o sea, viste, es todo muy, mucho más fácil. Eso, o sea, escúchame, nos dio... Es como una isla en el desierto. ¿Viste que pisó el palito Luciano? ¿Dijo que hay segunda parte antes que cerremos la nota? Va a haber segunda parte. Bueno, estamos convencidos. Con Javier decimos segunda parte. Seguimos así, muchas gracias. Sí, dale, vamos. Bueno, Javier Noguera, un día especial para Tafí, ¿no? Creo que los ojos de toda la gente generan alegría, generan esperanzas. Así es, muchas gracias, Renzo, por venir a vernos. Vos ya has estado, digamos, en otras oportunidades con nosotros cuando este sueño todavía no se estaba realizando, sino solamente era una expresión. Bueno, hoy estamos viendo
cristalizado. Ya vamos a la tercera semana de rodaje y aspiramos a en diciembre ya terminar con el producto y en mayo del año que viene estar exhibiéndolo a través de la plataforma de Flow. Alguien nos contó que dijo, va a haber segunda parte y va a haber segunda parte, me parece. Bueno, esperemos que sí. La verdad que estamos haciendo un producto de gran calidad que esperamos pueda tener continuidad, claro que sí. Hablando de esto, ¿no? Mucha gente se sorprende en los escenarios, ¿no? Al aire libre, donde no estamos acostumbrados a ver set de filmación, ¿no? También es algo pintoresco, ¿no? Para todos los vecinos de Tafí que se encuentran con estas cosas, ¿no? Sí, por supuesto, y tiene un gran impacto y creemos que este tipo de puesta en escena lo que hace es movilizar a muchos de nuestros vecinos y esperemos que los más chicos también tengan algún interés, no solamente, digamos, en el rubro actoral, sino en todos los rubros que en los cuales se despieza una obra de esta envergadura y es la vez en la cual ellos tienen la posibilidad de verlo en acción, al director, al sonidista, a todo el enjambre que se construye en torno, digamos, a una serie y también vernos a nosotros a través del cine, ¿no? Que eso es algo que no ha pasado acá en mi ciudad y que, bueno, ahora va a pasar y va a impactar. Cuando uno dice, bueno, pienso una serie, la realizo a la serie, después por dónde sale, ¿no? ¿Hay expectativas? ¿Va a salir por donde tiene que salir o no? Sí, bueno, esa es la idea justamente. Bueno, como ustedes bien saben, desde Telecom nosotros tenemos como que dos patas. Una es la conectividad, que es personal, y por el otro lado tenemos Flow. Y qué mejor una plataforma de entretenimiento para que le dé cobijo a un proyecto tan importante justamente como el que se va a filmar en una de las ciudades más importantes de Tucumán y que tiene una carga cultural tan fuerte. Orgullosos de poder sumarnos desde nuestro lugar y esperemos poder llegar hasta lugares recónditos e inesperados. Esta semana con Tuki 10 no te podés perder el premio, 56 millones. Sí, en efectivo para vos, además un seguro sale de 5 millones y medio de pesos y los 10 premios de 300 mil pesos por número de cartón. 56 millones pueden ser tuyos con Tuki 10. Un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10. San Miguel de Tucumán cuenta con un nuevo espacio exclusivo para la mujer. En el tercer piso del histórico edificio de la asistencia pública. Un espacio pensado para la atención y prevención. Sorprendida por la excelente atención y porque todo fue tan rápido. Vine por los controles ginecológicos. Primero me hicieron una mamografía, la ecomamaria y una ecoginecológica. La atención es excelente, tanto de los médicos, enfermeros, de la administrativa. Los controles los hago siempre, pero siempre en distintas partes porque por acá todos juntos es súper recomendable. Todo tenés acá, todo. Y aconsejo a todas las mujeres que aprovechen para hacerse los estudios, cosa de que si tenemos algo, de agarrarlo a tiempo. ¿Sabías que ya hay una nueva pantalla en Tucumán? Show Online es nuestro magazine digital. Es nuestro sitio que está abierto 24 horas, donde te enteras de todo, de música, también de espectáculos. Tenés grilla para ver qué hacer el fin de semana. Y además, los actores, entrevistamos a todos los artistas, están en nuestra página. Yo me entero de todo el chimento ahí. Claro, showonline.com.ar. We'll be right back.
Bueno, prometiste mucha música. Por supuesto, y está la fiesta pop en Tucumán, en el Teatro Manuel Belgrano. ¿Qué fue eso? Caro Rivero reunió un montón de artistas pop tucumanos y presentó su nuevo disco. ¡Ah, qué lindo! Sí, muy bueno. Bueno, hagamos un poco de pop. A ver, ahí la ves. Estamos aquí en el Teatro Manuel Belgrano porque se va a vivir una fiesta pop como nunca antes se vivió en Tucumán. Caro Rivero está presentando su nuevo álbum, Me Fui, y nosotros te trajimos para que vivas esta experiencia. Qué show, ¿no? Con cuánta gente invitada, cuántos cambios de vestuario, luces. Yo estoy totalmente en shock. O sea, sueño también cumplido, todo impresionante. Eso, y me encantó lo que dijiste al final de que no es un sueño cumplido solo tuyo, sino de cuánta gente, ¿no? Que intervino. Sí. ¿Nos querés contar quiénes participaron? Bueno, está la banda principal, sí, compuesta por Tito Espinaza, Isaac Llovera, que es el teclado. Está mi hermano, Ariel Rivero, en el bajo. De familia. Sí, sí. Y está Pablo Ponce en la guitarra. Y el concepto de ahora del ser solista y el poder estar dando mi disco a conocer, me hizo gritar. Claro. Tipo, quiero gritar, como dice la canción, me fui, quiero gritar todo lo que no siento y lo que sí siento. Desnuda al público, tipo transparente, como esto soy yo, esto es lo que quiero transmitir. Entonces era yo en mi habitación con los auriculares a full, digamos, y así lo sentí, así lo viví, así lo vivimos también. Y nada, yo me estaba re divirtiendo. Ya el training, bueno, desde Tributo a Shakira, como claro, que aprendí bastantes cosas para cantar en vivo. Sí, ya era re chica, yo tenía 17 años cuando hice el tributo. Y ahora quise venir con algo nuevo y al ser mis canciones puedo hacer lo que se me da la gana. Así que estoy feliz porque ha sido un trabajo de casi un año donde le hemos metido ahí a full y salió tal cual como queríamos que salga. ¿Cómo sigue ahora, Caro? No sabes. Primero que nada, me voy a dormir una siesta. Bien. Nada, la idea es seguir llegando al público, al objetivo, digamos. Si bien estuve planeando querer sacar algún par de temas antes de que termine el año que sean nuevos. Ah, mira. Todavía no están mis planes hacer otro álbum, pero estoy segura que lo hago, digamos, porque no puedo parar de hacer música, lamentablemente. Qué bueno, me alegro, me alegra mucho escuchar eso. Muchas gracias y bueno, por si alguien se perdió el show, por si alguien todavía no te conoce, ¿cómo te encuentran en redes? Yo estoy en redes como Caro Rivero 08, ahí van a ver todo el material, dentro de unos días vamos a subir todo. Hemos grabado todo el show, ¿no? Así mira. Bien. Ahí va a haber material de bar para ver. Bien. Y bueno, espero que sea el primero de muchos. ¡Ey! ¿Ya tenés planes para el 2025? Si arrancás la Facu, la Universidad de San Pablo te regala un 30% de tu matrícula hasta el 30 de noviembre de 2024. ¡Es ahora o nunca! Promo no válida para IPRE, Medicina, Kinesiología y Emergencias Médicas. Consulta bases y condiciones. USPT. Distinta como vos. Nos hemos puesto como objetivos y meta fortalecer todo lo que tiene que ver los servicios. Fundamentalmente hablamos de la provisión de agua potable, que la balsa La Niña vuelva de nuevo al Cadillal, reestructurada, cero kilómetros. Yo tengo para
que tu casa se vea tremenda. Cocina, placares y otros lugares. Hay todas las marcas, color, variedades, con todos los cortes ajustables. Insaciable, me estoy volviendo. Vení a Macaño Maderas y volvete insaciable con nuestra variedad en melaminas. Macaño Maderas, Italia 2364. Seguinos en redes. Dilemas Wines te invita a vivir la vida sin complicaciones. ¿Sabes qué? En una palabra, a no enroscarnos. Busquemos que el único dilema de esta vida sea elegir cómo disfrutarlo. Con Dilema no hay tal dilema. Busca los productos de Estancia Mendoza en las mejores vinerías y supermercados aquí en Tucumán. Ben, me quedé enganchadísima con la primera parte de Dafi la serie. Así es, Dafi Viejo estrenó serie, ya vieron la primera parte, ya viste la primera parte, pero no sabes todo lo que pasa en esta segunda. Seguimos investigando todo, conversando con grandes artistas y por supuesto con él, ¿no? Con Emanuel Rodríguez, que es nuestro protagonista. Y te dio todos los detalles. Pero todo. Vamos. Veamos. Amigos de Show One, estamos acá, termina la conferencia y con los protagonistas, por supuesto, Laura Grandinetti. Bienvenida a Tucumán. Hola, muchas gracias, bueno, gracias. Emocionada, terminando la conferencia. Ay, Dios mío, hinchada ya de tanto llanto, me hizo llorar este y las palabras de todos, la verdad. Bueno, ¿cuál es tu papel para que adelantemos un poquitito a la gente? Bueno, mi papel es Ana Urquijo, interpreto a Ana. Es la protagonista de la historia con Mauro, el personaje que hace Emma. Soy la hija de Luis Machín, de Rafael Urquijo. Mi familia es la dueña de la plantación y de la empresa citrícola de Tafí. Y bueno, yo estoy hace 4 años viviendo en Buenos Aires desde que falleció mi mamá, estudiando abogacía. Y vuelvo por pedido de mi hermano y mi papá a Tafí. Me encuentro con algunos problemitas en la empresa y no se las voy a hacer tan fácil. No voy a firmar lo que quieren. No, me voy a quedar a tratar de poner en regla un poquito todo y en el medio, por suerte, me voy a encontrar con este bombonazo. Obvio, bombonazo. Escúchame, amigo, un éxito hoy, ¿no? Vos decís. Y era muy fácil teniendo a la par a semejantes talentos acá, como Lau, como Luis, bueno, el Negro, la Lili, Luciano y con nuestro director, que es una maravilla, el Edu Pintos, así que re contento. Bueno, chicos, hay mucha prensa, les dejo un saludo para Show On. Beso, todos. Un saludo para Show On y para los chicos. Gracias, y ojalá les guste cuando obvio la vean. Que nos va a gustar, gracias. Lili Juárez, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Feliz? Mira, súper feliz, porque bueno, como dijo Luis Machín, hoy parece que es el día del amor. Estamos llenos de amor, con proyectos, con trabajo. Además, Tafí es cultura, porque en Tafí también encontrás diversidad. Sabes que es la primera serie en la que voy a participar, así que hay que poner todas las fichas. Bueno, me alegro. Y lo voy a poner. Como siempre. Te queremos mucho de Yogun. Mándale un saludo. Muchas gracias, Yogun. ¿Cuál es tu participación? ¿Detrás de cámara o delante de cámara? Maquilladora. No. Contame. Tenemos, según lo que nos dijeron en la producción, una participación cantando en un lugar así tipo peña. Y bueno, no puedo contar mucho, pero aparecemos en un capítulo. Así que de acá hasta el Maipo no paramos. Claro, no paramos. Qué lindo, ¿no? Es decir, estar integrando, ¿no?, una serie que va a ser la serie que se va a conocer parte de Tucumán, ¿no? Pero, por supuesto, y más Tafí Viejo, mi Tafí Viejo querido, es algo que yo creo que se va a reproducir no tan solo a nivel del cine, a nivel cultural, con la música, sino también a nivel turístico, porque se va a ver en toda Latinoamérica. La gente va a quedar impresionada con los paisajes que tenemos, con toda la cultura, con todos los lugares. Con la buena música. Sobre todo con la raíz folclórica, musical y bueno, y otras cosas. Lo acompañamos en el Gato Negro cuando viniste la otra vez. Te vamos siguiendo. Y ahora otra vez de nuevo, filmando en tierras tucumanas. Y feliz, contento. De alguna manera, es un laburo de muchos años, ¿no? Vine a inaugurar el primer cine espacio Inca para el Mercosur en su momento. Y ahí conocí a la gente de Tafí Viejo, el Festival de las Yungas, que soy padrino. Y bueno, acá algo que estamos gestando, que fue un sueño en una raviolada, como bien contaron, de poder generar una serie para este lugar. Y hoy se está rodando, estamos en la mitad del rodaje, pudiendo participar también como actor, así que feliz.
Ayer corté con Pedro, el cable taller. No me digas, hacían linda pareja. Sí, pero es que les tiraba onda a todas aquí en el negocio, y viste la cantidad de cosas que hay. Y para mí, en algo andaban con el cable canal, vivían pegados. Uy, bueno, mejor que te alejaste. Pero mira qué lindo que es, y cómo lo llevan. La calidad e innovación de nuestros productos hablan por sí solos. Santiago Con, 60 años acompañando tus proyectos. Estudia 100% online. One Year MBA, Executive MBA, Masters con diferentes especializaciones y un doctorado. Además de licenciaturas e ingenierías. Escoge más de 30 programas especializados con certificación de George Washington University. Nos gusta pensar que somos los soñadores de América Latina, porque nos inspira a trabajar entre todos, para dar lo mejor como individuo, como equipo y como comunidad. ADEN, número uno en formación online de negocios en Latinoamérica. SAT en acción. Un día muy importante, un día en lo personal de mucha alegría, porque esta balsa sintetiza el antes y el después. Esta gestión de la SAT, del doctor Marcelo Caponio, ha tomado la decisión después de 22 años de hacerle una reparación integral y también hacerle transformaciones que tienen que ver con incorporar tecnología. Se le puso un nuevo motor eléctrico que triplica en capacidad de bombeo al anterior que tenía. Pasamos casi a 6.000 metros cúbicos por hora. Vamos a garantizar a los tucumanos calidad, cantidad de agua potable en los próximos 15 año. Hubo una decisión política, el gobernador Osvaldo Caldo fue restaurar y se la ha modernizado y se la ha mejorado. Sociedad Aguas del Tucumán. Gobernación Osvaldo Caldo. Gestión Marcelo Caponio. En todolandia.com.ar encontrás la más amplia variedad en artículos de librería comercial y escolar, sin moverte de tu casa o tu oficina. Toda la línea Faber-Castell y las mejores marcas, ofertas exclusivas, todos los medios de pago y envíos gratis. todolandia.com.ar. Tu tiempo es para vos. Bueno, Renzo, acá en la provincia, ¿qué es lo que tenemos? Contame. Y mira, yo te puedo decir que tenemos los verdes más intensos. Y bueno, también tenemos los cielos más profundos. Tenés razón, pero las montañas y nuestra historia siempre tienen algo de contar. Es que nuestra provincia tiene mucho para todos. Míralo, si no. Renzo, estuviste en la inauguración de los nuevos edificios MUD de Metro Cúbico, ¿puede Así ser? Así es, te contaron bien, Nick, estuve ahí, la verdad, fue increíble, impecable todo lo que se vivió ahí. Mucho movimiento, mucha gente, y además, claro, conocer estos edificios espectaculares, pero hablamos con el protagonista. Y de alta gama, me imagino, ¿no? Pero una bomba. Hablamos con Oscar Berkovich y nos contaba esto. Vamos a ver. ¿Feliz con la inauguración de este primer desembarco de Metro Cúbico? Sí, muy contentos. Estamos inaugurando el primer proyecto nuestro acá en Yerba Buena. Proyecto residencial innovador, construido a lo ancho y no a lo alto. En medio del verde, la naturaleza, y estamos muy contentos. Hay un ítem, ¿no?, que es público y privado. ¿Qué significa eso, público y privado, en esto? Bueno, nosotros abrimos las oficinas nuestras acá en Yerba Buena con este concepto de que las oficinas tienen que ser abiertas y que tenemos que conectar con la comunidad, y que los límites o esas barreras entre lo privado y lo público había que romper. Y este proyecto tiene eso, es abierto, está conectado con los locales comerciales adelante. Conversa con la comunidad y con la naturaleza y con la vía pública de una forma distinta como tradicionalmente los edificios se construyen. MOVE, ¿por qué MOVE el nombre? MOVE por movimiento, por esta idea de moverse de una cosa que pasó post pandemia, de la ciudad al cerro, a la naturaleza, de construir a lo alto para construir a lo ancho, de vivir entre muros a vivir sin muros, sí. Esos movimientos. Ese movimiento, y ese movimiento hace también que los detalles sean increíbles, o sea, en todos los detalles. Primero, que la gente pueda acceder a tener su terraza propia también, pero también compartir un gimnasio, compartir una clase de yoga.
Está pensado para compartir en comunidad, sí. Y para que las personas que residan en este lugar tengan mucho más que un departamento únicamente. Y por otro lado, aquí, aquellos que quieren cierta privacidad, a pesar que no tengas el último piso, puedes tener tu propia terraza individual. Entonces, claro. Una persona que vive en primer piso tiene su terraza arriba, claro. Privada, y también tiene los espacios comunes para compartir. Bueno, hoy es la entrega de MOVE, pero también muy pronto también hay unos primos hermanos acá al lado, ¿no? Que ya desembarcan, ¿no? Y sí, nos fue realmente bien en este proyecto, sí. Estamos muy contentos, así que acá al lado estamos iniciando el proyecto de MIX. Todos los proyectos son con M, en metro cúbico, todos con M. Ajá. Y bueno, nada, esta es una versión 2.0 de este que está acá. Ajá. Y la idea es conectarlos y hacer una propuesta distinta en una calle como Las Rosas, que es relativamente importante en Yerba Buena. ¿Sos de escuchar a la gente, a los inversores? ¿Te gusta hablar? Me encanta esto de, por lo menos, digo, verles la cara, ver las expresiones. Nosotros trabajamos 3-4 años, sí. Y entregamos. Y después, claro. Otra vez, y 3-4 años y entregamos. Y es un proceso largo que se termina en una noche, en un día, y arranca toda otra etapa. Y ese momento es como, bueno, darle vida, ¿no? Es el momento donde nace el proyecto. Bueno, genial, muchas gracias. Gracias. ¿Quieres ser el mejor profesional del mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece una amplia variedad de carreras de nivel superior en ciencias de la salud, marcadas con una formación de calidad, con prácticas profesionales que te ayudarán a conocer y desempeñar mejor tu trabajo. Instituto Privado San Judas Tadeo, la formación del presente para un mejor futuro. Desde hace más de 20 años, número 1 en educación en ciencias de la salud. El gobierno nacional ha decidido que este tren sociosanitario Ramón Carrillo empiece a salir al interior a prestar su servicio. Aquí se pueden gestionar documentos de identidad, partidas de nacimiento, pasaporte, y en materia de salud tienen todas las especialidades y fundamentalmente para que la mujer se puedan hacer los estudios que ellos necesiten. Muy bien, muy buena la atención, hermosa, muy conforme. Me he venido a hacer una mamografía. Y he venido para el oculista, me parece muy bien lo que ha hecho el gobierno. Muy lindo porque mucha gente con estas necesidades y todo lo que han puesto, perfecto, me parece muy bien. Ando viendo muy bajos de energía, es porque me voy yo, ¿no? Me voy a un montón, sí, y tal cual, está pinchando. Pero... ¿Sabés quién nos va a ayudar en estos momentos así que estamos transitando? ¿Y quién? PHP. Ah, claro. Porque te carga las baterías en cualquier momento. Ya sabés que si se te produce algo en el auto, PHP se encarga, por supuesto, de llegar, te cambian la batería,
salís andando. Bueno, vayan entonces. Sí, vamos a hacer la despedida, Niki. ¿A dónde? El shopping portal Tucumán, porque solo vivimos buenos momentos. Bien atentos qué siempre. Claro, ¿no? Qué lindo, ¿eh? Y los buenos momentos terminan porque termina el programa y termina mi estadía acá temporalmente. Ajá, bueno. Pero bueno, vamos a estar en el portal. ¿Vos qué vas a hacer, Renzo? Yo mañana, mañana te pagamos en el patio de comida, la pizza. Al cine. Al cine, hacemos okay. Cine. Y yo no. Comprarles algo. Vamos al cine. Claro, un regalito. Hagan una pinchita para que lleve el viaje. Sí, sí. Que ahí están los mejores locales siempre. Ahí está, Shopping Portal Tucumán, donde solo se viven buenos momentos. Sí, los buenos momentos se terminan y también Niki, que nos va a abandonar por un tiempo. Temporalmente. ¿Quiere decir algunas palabras? Nada, que fue un año espectacular, acompañarlo con ustedes, la cantidad de cosas que hicimos. Fue un año muy hermoso y muy divertido y espero que sea... ¿Qué te generó llegar a la tele? Porque sos actor. Y mirá, es como, me parece muy copado, la verdad, es como que no sé si me había imaginado una vez trabajar en la tele, pero estoy muy feliz, más ¿sí? con un equipo así de lindo como ustedes. Ah, eso, te estábamos esperando eso, sí, sí. Que nos digas a nosotros eso. Haber sido acompañado por ustedes fue algo muy hermoso, no me lo voy a olvidar. A nosotros nos encantó y nos encanta que formes parte de este equipazo, que como siempre digo, para mí, ¿no? Es el mejor año de Show On que estamos viviendo, así que está genial todo. No, y bueno, y lo vamos a esperar. Sí, te vamos a esperar. Abracito grupal. Ah. ¿Cómo así, nos queremos? Y con este abrazo nos vemos la semana que viene. Espera, antes vamos a decir, pasamos los chivos. Hay que seguir viviendo, Niki. Hay que seguir hasta viviendo. Que me vaya. Vamos, dale. Agradecerle a la Argentina que, como siempre, me viste con lo mejor que tiene. Pueden encontrar sus productos en los locales de la 25 de mayo, Portal y Solar. Muy bien. Ah, yo quiero agradecer a Tijuana que me viste hoy súper formal para sí, la despedida de Niki. Está para salir. Claro. A almorzar, a cenar. Para el velorio de Niki, vos. Sí. Santiago 556. Ahí está. Linda, linda la pincha, ¿eh? Linda. Sol. A Sweet Oficial, a Maribu Accesorios y a Narcisa por fin. Muy bien, muchas gracias al Cardón por vestirme y a Lola Barcelona, San Juan 678. Besito para Juan y Marina. Eso, ahí está. Bueno, nos vemos muy pronto vos. Nos vemos muy pronto. Hoy es para vos todo. Ahí está, la despedida y nosotros nos vemos el próximo sábado. Estamos acá, como siempre les decimos, en el 8, todos los sábados. Chau. 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 Chau.